Ok, como título tenemos ahí degradación hidrolítica de benzilpenicilina. Uno de los grandes problemas de la benzilpenicilina es que es tremendamente lábil a la degradación hidrolítica. Se hidroliza fácilmente, ya sea en medio ácido, en medio básico o bien directamente por acción de las beta-lactamasas, que son las enzimas que decíamos que eran responsables de la resistencia bacteriana a todos los antibióticos beta-lactámicos. Acá en el centro, fíjense, está la molécula de benzilpenicilina o penicilina G. Y el problema es que en medio ácido o en medio alcalino, en cualquiera de los dos, experimenta un autoataque nucleofílico. Nótese lo siguiente, que el nitrógeno de la amida alifática, dado que esta amida está libre y por lo tanto hay una libre rotación, puede hacer resonancia. ¿Y eso qué significa? Que el oxígeno de la cadena lateral se vuelve más nucleofílico y fruto de eso puede atacar intramolecularmente al carbono carbonílico activado. ¿Por qué digo activado? Porque recuerden que el nitrógeno que está aquí al lado no le contribuye con resonancia. Fruto de eso va a ocurrir, en este caso acá, una ciclación hacia este lado. Vamos a ciclar, vamos a conectar, vamos a unir. Y por el otro lado de acá, una rotura. ¿Ya? O sea, al mismo tiempo hay rotura y formación de nuevos enlaces. Y eso es bastante dramático en el sentido de que inactiva la molécula. Al inactivarse la molécula y tener una estructura de tipo ácido penicilóico, no hay actividad alguna dado que se ha abierto el anillo de beta-lactámico. Para arriba es exactamente lo mismo, solamente que mediado por medio alcalino o bien por una enzima de tipo beta-lactamasa. Entonces podemos tener que se puede abrir directamente el enlace beta-lactámico, ya sea en medio ácido, ¿okay? Generando ácido penicilóico, o en medio alcalino, o bien puede ocurrir un ataque intramolecular generando ácido penicilínico. El ataque intramolecular genera un enlace entre este oxígeno y este carbono, el carbono carbonílico, y la apertura del el anillo beta-lactámico, generando esta estructura que también es cíclica, pero que ya no tiene la forma de tipo D-alanina necesaria para la actividad biológica. Bien, ¿qué más podríamos mencionar sobre esto? Es que esa es una de las principales razones por las cuales no se puede administrar por vía oral. Algunas consideraciones espectroscópicas, ya, ¿cómo uno puede saber qué tan pura está una penicilina? Tal vez algo de esto lo van a ver después cuando tengan el famoso curso de control de calidad, pero un método barato y rápido para saber el grado de degradación está en echar mano del infrarrojo. Cuando se compra un antibiótico desde el extranjero y en el laboratorio en que ustedes trabajen solamente envasan esto dentro de una cápsula mediante máquinas encapsuladoras, para saber si tenemos una buena calidad del producto con un infrarrojo, que son equipos baratos que en la mayoría de los laboratorios de control de calidad existen, ustedes pueden ver cuál es la frecuencia de absorción del anillo beta-lactámico. Tiene una frecuencia de 1775 y 1795 centímetros a la menos 1, o sea, es una absorción en un rango estrecho de longitud, mientras que una amida regular absorbe por debajo de 1690, una acetona absorbe cerca de 1700 y finalmente una acetona cíclica en 1780, o sea, son valores bastante específicos. En este caso particular tenemos un pequeño rango de 1775 a 1795 y de esa manera podemos saber si es que realmente nuestro producto está ciclado o bien está abierto. Porque si está abierto, se va a desplazar valores de 1600 y fracción. Bien, ¿por qué se abre el anillo o por qué es proclive a abrirse? Porque habíamos dicho que al ser un anillo de cuatro átomos, está sujeto a una elevadísima tensión angular. Por lo tanto, va a ser fácil que un nucleófilo, o sea, en este caso particular, por ejemplo, la enzima, ataque al carbono carbonílico formando un intermediario tetraédrico, el cual colapsa para finalmente abrirse.
y generar de esa manera un producto final con un anillo de zinco de tipo tiazol, pero completamente inactivado. No olvidar que la amida, la lactama, no tiene la famosa resonancia que tienen todas las amidas. Las amidas son fuertes, son estables a la degradación química, por cuanto esta resonancia hace que este enlace tome carácter de enlace doble. Pero esa resonancia acá, en el compuesto beta-lactámico, no existe. ¿Por qué no existe? Porque el anillo no es plano y el par electrónico del nitrógeno queda apuntando en una dirección que le hace imposible doblarse para hacer la resonancia, por decirlo de alguna forma. Eso se explica con una proyección tridimensional como la que tenemos a continuación, donde ustedes pueden ver el anillo de cuatro vértices, donde el extremo de la posición alfa se levanta hacia arriba, y el anillo tiazol también se arquea hacia la parte superior, y el par electrónico del nitrógeno queda proyectado hacia adelante y hacia abajo. Entonces, eso hace que sea imposible que se doble, como se muestra en la figura de aquí al lado, para formar una forma mesomérica de resonancia. Pues eso explica por qué este carbono carbonílico es tan activo, tan reactivo, particularmente a nucleófilos. Bien, ¿cómo las vamos a clasificar a las penicilinas ahora según su espectro de acción? Vamos a hablar de penicilinas de espectro reducido, de penicilinas antiestafilocócicas, las que específicamente actúan en las bacterias de tipo estafilococo, penicilinas de amplio espectro, y penicilinas también conocidas como antipseudomónicas. Las pseudomonas, no olvidar que son patógenos principalmente intrahospitalarios que causan serios problemas. Por eso es importante tener un arsenal amplio. Las penicilinas de espectro reducido son esencialmente activas frente a gram positivos. Se les llama espectro reducido porque actúan principalmente en gram positivos. Y son las penicilinas conocidas históricamente como las penicilinas inyectables o de depósito. Bueno, cuando hablamos de inyectable, nos referimos principalmente a la penicilina G. Esa es la más barata, es la penicilina que históricamente se ha utilizado como inyectable y que acabamos de estudiar in extenso. Las que se llaman de depósito no son otra cosa que sales orgánicas de la penicilina G. Repito, las de depósito no son otra cosa que sales orgánicas de la penicilina G. Entonces, tenemos así penicilina G, que puede estar con benzatina, con procaína o con clemisol. ¿Qué son cada una de estas partes contrapuestas? Son compuestos de naturaleza básica. ¿Para qué? Para hacer una sal orgánica. ¿Por qué una contraparte básica? Porque la penicilina es ácida, tiene un ácido carboxílico. Por lo tanto, si yo quiero hacer un compuesto iónico, hidrosoluble, o liposoluble, dependiendo del caso, ahí vamos a mostrarlo, necesito una contraparte orgánica básica, porque una base con un ácido van a formar un par iónico. Bien, penicilinas antiestafilocócicas, penicilinas resistentes a beta-lactamasas. Entonces, cuando hablamos en términos generales de las antiestafilocócicas, hablamos de las resistentes a beta-lactamasas. Y dentro de este rango de acción, tenemos penicilinas que se ocupan para el tratamiento del famoso impétigo, donde el impétigo habíamos mencionado que era producido por Staphylococcus aureus, que es una bacteria que se alimenta de los lípidos que hay debajo de la piel y va generando un verdadero cráter en la superficie de la piel, y es bastante peligroso y hay que combatirlo rápidamente, pero como ese tipo de estafilococos tiene beta-lactamasa, no se puede dar ningún tipo de penicilinas de depósito, sino que tenemos que dar meticilina, oxacilina, cloxacilina, etc. ¿Cuáles de todas estas, cuáles son las más conocidas? Lo voy a destacar inmediatamente. De todas estas destacan la meticilina y la cloxacilina. Una que se da muchísimo para las infecciones de tipo impétigo facial, por ejemplo, es la cloxacilina. Es bastante lipofílica, tiene un buen perfil de acción y es bastante eficaz.
Ahora, a estas penicilinas antiestafilocócicas se les llama también isoxazolilpenicilinas. Cabe preguntarse, de hecho, ¿qué es lo que les confiere esta propiedad resistente a beta-lactamasas? ¿Por qué es resistente a beta-lactamasas? Bueno, la respuesta está en el mismo nombre químico que reciben estas penicilinas: isoxazolil. Ya ustedes podrían intuir que lo que va a tener adicional a la estructura química es un grupo de tipo isoxazol. Ya vamos a ver la estructura química del isoxazol y cuál es el rol que cumple. A grandes rasgos, si ustedes quieren algo que sea resistente a beta-lactamasa, y aquí permítanme devolverme un segundo, ustedes lo que quieren evitar es que se rompa este enlace, el enlace beta-lactámico. Y por lo tanto, una buena estrategia sería, de alguna manera, colocando un impedimento estérico para que la enzima entre y rompa ese enlace. ¿Ya? Y eso se consigue en el caso de las antiestafilocócicas. Bien, penicilinas de espectro extendido. ¿Por qué espectro extendido? ¿A qué hace alusión esto? A que este tipo de fármacos tienen acción sobre algunas cepas gram negativas. Y una de las principales características farmacocinéticas es que, si bien es cierto, son inestables a las beta-lactamasas, estas sí son activas por vía oral. Son penicilinas ácido estables. Y dentro de todas las que están acá, sin duda alguna, la más conocida por ustedes es, por ejemplo, la amoxicilina. La amoxicilina, que de hecho este prefijo am delante de amoxicilina, ese prefijo am viene de mino penicilina. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y en qué se traduce la presencia de un grupo amino adicional? Lo hemos dicho, que van a ser ácido estables. Por lo tanto, van a poder ser activas por vía oral. Por lejos, la penicilina más vendida por vía oral es la famosa amoxicilina. La más vendida también, por ejemplo, para tratamientos de tipo dental, ya sea como preventivo o para tratar una infección. Amoxicilina, por lejos. Cuarto lugar, las penicilinas antipseudomímicas. Se caracterizan por ser de amplio espectro. O sea, actúan en gram positivo y gram negativo, pero la particularidad es que tienen acción en esta bacteria conocida como Pseudomonas aeruginosa y otro tipo de pseudomonas, causantes de infecciones graves intrahospitalarias. Y aquí hay varios nombres, por ejemplo, carbenicilina, ticarcilina, etcétera, y todas estas en términos generales van a tener ciertas particularidades químicas que vamos a estudiar más adelante. Bien. ¿Dónde podemos hacer modificaciones químicas? Para ya poder explicar estos grupos que les acabo de mencionar a grandes rasgos, tenemos que ir viendo dónde en la estructura química podemos hacer modificaciones, dado que es imposible que abramos el anillo beta-lactámico o que simplifiquemos el sistema. Tenemos que ser muy cuidadosos. En primer lugar, si vamos acá de izquierda a derecha, este grupo en color verde corresponde al anillo de benceno, conectado por un CH2 carbonilo a el nitrógeno, podemos cambiar el benceno. ¿Por qué lo podemos cambiar? Por otro grupo, por ejemplo, un grupo más voluminoso o un grupo más polar. Ya vamos a ver. Dentro de lo que es el sistema beta-lactámico, no podemos hacer mucho, salvo que acá en la posición 6 podemos reemplazar el hidrógeno por otro tipo de sustituyente. Se han explorado muchísimos sustituyentes en esta posición y algunos de los que han dado mejores resultados son los grupos metoxi en la posición 6. Y desde el punto de vista también farmacocinético, salta de inmediato a la vista que podemos formar sales. ¿Dónde? En el ácido oxílico. ¿Cómo? Por ejemplo, una sal sódica o una sal potásica sería una sal altamente hidrosoluble. Pero si ustedes forman una sal orgánica, que es lo que acabamos de mencionar, como penicilina con benzatina, como penicilina procaína, eso sería una sal escasamente soluble en agua, porque el contrayón ya no sería un sodio o un potasio, que le confiere mucha hidrosolubilidad, sería otra molécula orgánica.
y esa penicilina, al ser muy poco soluble, sería de depósito. Se inyectaría al músculo y ahí quedaría liberándose gradualmente a través del tiempo. Bien, desde el punto de vista farmacéutico, hoy en día solamente destacar de que ya podemos obtenerla 100% en los laboratorios de síntesis, no es necesario recurrir a organismos vivos como se hacía en antiguamente, antaño, ¿ya? Fíjense que acá, nada más que por un valor histórico, podemos ver de que a partir de un proceso de fermentación podemos producir el precursor. ¿Cuál es el precursor para hacer todas las penicilinas? El famoso ácido 6-aminopenicilánico, este que está acá arriba en el recuadro, y que vale la pena retener la estructura química. Este ácido 6-aminopenicilánico es el precursor, porque a partir de él podemos conectar una infinidad de cosas acá en el grupo amino. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y de dónde proviene el ácido 6-aminopenicilánico? Puede provenir, por ejemplo, de penicillium, lisógenum, o sea, podemos obtenerlo mediante la maquinaria enzimática de un hongo, o bien mediante reacciones enzimáticas de otros compuestos similares, rompiendo la amida lateral. Obviamente, la parte beta-lactámica tiene que conservarse intacta. Una vez que uno tiene el ácido 6-aminopenicilánico, ya sea por un método natural o un método de síntesis, porque hoy en día ya se puede, lo que se hace finalmente es acilar el nitrógeno de la posición 6 con distintos grupos R. O sea, tenemos que acilar, colocar un carbonilo y distintos grupos R en esta posición en particular. Y de esa manera vamos a tener distintas familias con distinto perfil farmacológico. Recuerden que dentro del objetivo está que nuestra penicilina se vuelva resistente a la hidrólisis, que nuestra penicilina se vuelva resistente a beta-lactamasas, para que este enlace de acá no sea abierto, que nuestra penicilina sea de espectro amplio, que no solamente mate bacterias gram-positivas. Entonces, ese es el fin de probar tantas cosas distintas acá en la posición 6, que es prácticamente casi la única posición que nos permite hacer modificaciones químicas. En esta pequeña reacción está un recordatorio de que siempre que uno quiere hacer una reacción de acilación, se necesita previamente activar el ácido carboxílico con el que uno va a acilar. El ácido carboxílico directo no puede unirse al nitrógeno, ¿ok? Sino que es necesario transformarlo, ya sea en un cloruro de ácido o cualquier otra cosa, como por ejemplo un anhídrido, como por ejemplo un derivado con DCC, y recién ahí la amina puede atacar al carbonilo y queda acilada. Lo ven acá en el anhídrido, también la amina ataca al carbonilo y queda acilada, y finalmente la amina ataca al carbonilo y queda acilada. No se puede hacer de manera directa. La única forma de hacerlo directo es con una enzima, o sea, en una célula. Bien, desde el punto de vista de la clasificación, mencionábamos primero las penicilinas que son hidrosolubles y las que son escasamente solubles. Las hidrosolubles eran sódicas o potásicas, mientras que las escasamente solubles son las derivadas de bases orgánicas. ¿Okay? Lo vamos a mostrar a continuación. Bien, una forma de crear un compuesto, podríamos decir, sinérgico en algún modo, y esto probablemente lo van a estudiar más en detalle en farmacia clínica, es la administración de una penicilina con provenecid o provenecida. Bueno, el provenecid inhibe competitivamente la secreción tubular renal de penicilina y otros antibióticos. O sea, este compuesto incrementa la concentración plasmática de penicilinas. Por lo tanto, permite que la cantidad circular, o circulante, mejor dicho, de penicilinas dentro del plasma se prolongue a través del tiempo, teniendo eficacia del antibiótico por más tiempo y eso sería útil en infecciones severas. Entonces, ese es el fin de que muchas veces se administra penicilina con provenecid. No es con el fin de que el provenecid forme una sal de depósito,
Porque no lo va a hacer. Esto que está acá no es una amina, esto es un nitrógeno no básico de tipo sulfonamido, sino que el fin de utilizar probenecid, para que no se vayan a equivocar en la prueba, es para simplemente incrementar las concentraciones plasmáticas de penicilina. Bien, voy a saltar un poco esta parte un poco más aburrida, la pueden leer ustedes, y vamos para acá. Bueno, también existen algunos preparados sinérgicos de ampicilina, que es un antibacteriano de tipo beta-lactámico, como podemos ver acá, cuya única diferencia es que tiene un amino adicional respecto a la penicilina G, sulbactamo, que es un inhibidor de beta-lactamasas. Este pequeño fármaco que está acá inhibe a la beta-lactamasa, impidiendo que la beta-lactamasa bloquee, que la beta-lactamasa hidrolice el enlace carbonilo-nitrógeno, y al mismo tiempo probenecid. ¿Para qué? Para que se inhiba la secreción de ampicilina y se incremente la concentración plasmática del fármaco en el plasma. Entonces, estos preparados de esta manera no son otra cosa que preparados sinérgicos. Se complementan en su acción. No es que estemos formando una sal entre ellos. No, de hecho, acá si es que somos bien puristas con la información, es muy difícil formar una sal. El único nitrógeno relativamente básico acá sería el que está en la ampicilina, pero no lo tenemos ni en el sulbactam ni tampoco en probenecid, porque el nitrógeno del probenecid no es básico. Desde el punto de vista de los inhibidores de beta-lactamasa, ya vamos a ver más estructuras en la otra clase, pero cabe destacar que, como ustedes pueden ver, se parece mucho al sistema beta-lactámico. Acá vemos que toda esta parte es igual, la parte beta-lactámico. Se conserva la porción ácida, importante, el ácido carboxílico, ahí está, pero carecen del grupo voluminoso en la posición 6. ¿Ok? La posición 6, acá arriba, no tiene absolutamente nada. Eso es un agente suicida. La molécula se une a la beta-lactamasa inactivándola, la molécula se degrada porque se une covalentemente. Y eso elimina, saca del juego a la enzima y puede actuar nuestro antibiótico. Bien, habíamos dicho que otra estrategia era formar sales orgánicas. ¿Para qué? Para que se liberen lentamente. Y acá tenemos un gráfico que lo explica bastante bien. Traten de poner atención al gráfico, ya, porque es bastante interesante. Aquí un compañero dice que si la procaína también tiene un efecto anestésico local. Sí, muy bien, efectivamente, también ayuda el efecto anestésico para la inyección de este tipo de moléculas, que por lo general las inyecciones de penicilina son bastante dolorosas, teniendo en consideración que se está inyectando, como les dije, una cantidad brutal de fármaco, 1 gramo, 2 gramos, o lo que sea, es una dosis muy, muy alta, que aunque sea al músculo, causa bastante dolor y molestia, sobre todo en niños. Bueno, veamos acá tiempo versus concentración plasmática. ¿Qué es lo que tenemos? La primera curva en color oscuro, esta que está acá bien aguda, corresponde a la curva de concentración plasmática en función del tiempo de una benzil penicilina potásica o sódica. O sea, cuando se hace la forma potásica o sódica y se inyecta por vía intramuscular, rápidamente es absorbida. Y ya cerca de la hora y media, 2 horas, tenemos un máximo de concentración plasmática, pero que luego cae. Y a las 4 horas ya no tenemos prácticamente nada y tendríamos que volver a inyectar, con todos los problemas que eso implica. Mientras que cuando ustedes crean una sal orgánica de penicilina, como penicilina convenzatina, penicilina procaína, penicilina clemizol, observen que la duración a través del tiempo es considerable. Penicilina y cocaína, el máximo se obtiene cerca de las 3 horas. La concentración plasmática, si bien es cierto, es menor, pero el efecto se prolonga hasta aproximadamente por 12 horas. Mientras que la penicilina y convenzatina es mejor todavía, porque conseguimos el máximo cerca de las 2 horas a una concentración plasmática menor, pero con un efecto tremendamente prolongado a través del tiempo que puede durar hasta por casi 5 días, o más en el caso de pacientes
menores de edad. Puede durar fácilmente una semana o un poco más. Entonces, eso se debe a que la formación de una célula orgánica implica que disminuye la solubilidad del fármaco y por lo tanto se va liberando gradualmente al torrente sanguíneo, no como la sódica o la potásica que es tan soluble que rápidamente pasa al plasma por absorción a través del tejido que irriga el músculo. Bien, desde el punto de vista de tiempo de duración, en términos generales me interesa que retengan más bien el orden, ya de más que aprenderse todos los números. Ustedes saben que yo no les voy a preguntar todos esos números que están ahí de memoria, el tiempo de vida media, el Tmax, la concentración de pic sérico, la duración final del efecto. Nada de eso se les va a preguntar de memoria, pero sí retener de que las de depósito tienen un efecto, una duración mucho mayor, que en algunas personas incluso, miren, puede durar hasta semanas, o sea, desde una semana a cuatro semanas en casos particulares, y que en el caso de la penicilina con benzatina, esa es la que tiene el mayor tiempo de duración, duración del efecto. Acá hay algunas presentaciones, ya como dato adicional, 1.200.000 unidades de penicilina benzatina. Se están inyectando fácilmente acá cerca de un gramo de fármaco. Y acá están las estructuras químicas. ¿Qué es lo que es la benzatina? La benzatina, farmacológicamente hablando, no aporta nada. Vean la estructura. Esta pequeña molécula que está acá, que es una dietil amina, o mejor dicho, una etilendiamina, dibencilada. Esta pequeña molécula farmacológicamente no aporta nada, solamente está haciendo un aporte farmacocinético. Y una de estas moléculas puede formar sal con dos penicilina G. ¿Por qué? Porque tiene dos nitrógenos, por lo tanto podemos tomar el protón de dos ácidos, uno en cada nitrógeno. Por otra parte, la procaína tiene un nitrógeno básico, mucho cuidado, en la prueba, marquen bien, si es que se los pregunto, la penicilina G, por lo tanto, va a protonar el nitrógeno terciario de la procaína, que es un anestésico local, no el nitrógeno anilínico, ese no es básico, ese está en resonancia, deslocalizado hacia el anillo y hacia el carbonilo, ¿ya? Y finalmente, el clemisol, que es esta pequeña molécula que está acá, ¿cuál es el nitrógeno más básico? A ver si los pillo, el benzimidazol, o el tetrahidropirrol. ¿Qué creen ustedes? Está complicado. No es tan fácil. Bueno, si hiciéramos el cálculo, les aseguro que el tetrahidropirrol sale un poco más básico, ¿ok? Para que lo tengan en consideración. Este de acá debería ser un poco más básico, este nitrógeno, que el sistema en resonancia del benzimidazol, que probablemente va a tener un pKa de alrededor de 7, pero este va a tener un pKa entre 8 y 9, así que este debería ser más básico, ¿ok? Penicilina, clemisol. Bien, ahí tiene la estructura química, entonces la idea era esa, muy sencilla, que un nitrógeno orgánico capta el protón del ácido carboxílico de la estructura química, formándose así un par iónico de tipo sal, poco soluble en agua. Bien, ahora a continuación, en este pequeño PowerPoint que tenía preparado, no hay más que el resto de información desde el punto de vista farmacológica y farmacodinámica de cada uno de los derivados que hemos estado estudiando. Por ejemplo, acá tenemos la benzilpenicilina con benzatina, y aparecen todas sus propiedades, el espectro de acción, pero ustedes saben que el espectro de acción, por ejemplo, ya si yo les pregunto en la prueba, ¿se ve alterado por la presencia de la benzatina acá al lado? El espectro de acción, a grandes rasgos, ¿se va a ver alterado por la benzatina, o por el sodio, o por el potasio que uno aplique a la estructura química? ¿Habrá algún efecto?
Bueno, la verdad es que no. Muy bien. Sí, efectivamente, no vamos a tener una alteración en el efecto farmacológico por el hecho de añadir ahí un contrayón. No va a ocurrir. Bien, los usos terapéuticos ya lo explicamos a grandes rasgos, en términos generales, una de las aplicaciones principales de estos depósitos, voy a destacarlo, de estas penicilinas de depósito, es para la faringitis por estreptococo beta hemolítico. Tan desagradable en pacientes adulto mayor y también en niños, muy común. ¿Okay? Faringitis por estreptococo beta hemolítico. Los grandes problemas de la penicilina G ya fueron explicados, es que es inestable al medio ácido y también al medio estomacal en general. Hay mucha resistencia reportada, puede causar reacciones alérgicas. Y la inestabilidad al medio ácido era tanto porque se puede abrir directamente el anillo beta-lactámico, la unión amida se puede abrir, o bien puede ocurrir la autohidrólisis cuando es atacado internamente por el oxígeno, formando este compuesto ya ciclado del oxígeno que posteriormente se abre hacia el nitrógeno. O sea, a la larga, ya sea que se abra directamente el enlace beta-lactámico por hidrólisis ácida directa o por autohidrólisis mediante el oxígeno, en cualquiera de los dos casos se pierde la unión beta-lactámica y eso va a generar un ácido inactivado. Desde el punto de vista electrónico, cabe preguntarse, ¿cómo tiene que ser la naturaleza electrónica de lo que conectemos en el nitrógeno de la posición 6? Esta es la gran posición que vamos a modificar. ¿Cómo tiene que ser desde el punto de vista electrónico? De preferencia se prefiere la unión de un grupo electroatractor. Acá están las siglas en inglés, pero esto significa grupo electroatractor. Tenemos que colocar átomos electronegativos, como nitrógeno, como oxígeno, ya en lo que sea que haya acá, y eso va a mejorar la actividad de este compuesto. ¿Okay? Entonces, nótese lo que dice acá. Dice que la sensibilidad ácida puede solucionarse con grupos electroatractores en el carbono alfa, o sea, en el carbono alfa del carbono carbonílico de la amida. Ya colocamos un electroatractor, dice que se mejora ya la sensibilidad, la autodegradación, en otras palabras, que tiene la molécula. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es eso así? ¿Por qué si colocamos acá un grupo electroatractor va a impedir o mejorar el hecho que este nitrógeno ataque al carbono carbonílico? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por efecto inductivo o por efecto de resonancia? Excelente. Muy bien. Por efecto inductivo, tal cual. El oxígeno de la amida alquílica se vuelve menos nucleofílico. Así es, porque por efecto inductivo los electrones se van hacia el grupo electroatractor y por lo tanto, al ser este oxígeno menos nucleofílico, no se va a producir la autohidrólisis, no va a querer atacar al carbono carbonílico. ¿Cómo se ha conseguido eso? Una de las estrategias que primero se empleó fue la aminación de la cadena. Nótese, aquí abajo está la estructura de la penicilina G y a continuación la estructura de la ampicilina. El prefijo am dijimos que significaba amino. En la posición alfa, al grupo carbonilo, se conecta un amino. ¿Cuál es la gracia? Que el amino se protona a pH fisiológico y por lo tanto se vuelve en un fuerte electroatractor. Atrae, por lo tanto, los electrones desde el oxígeno por efecto inductivo y eso hace que este oxígeno ahora sea mucho menos nucleofílico y no quiera atacar al carbono carbonílico. En palabras más técnicas, lo que ocurre es que se desplaza el orbital HOMO del oxígeno. Se va el orbital HOMO del oxígeno y por lo tanto se vuelve menos nucleofílico. Y si ustedes se fijan, aquí a la derecha tenemos una pequeña columna que dice tiempo de vida media pH 5. Es el tiempo en que demora en degradarse la mitad del fármaco a pH 5. Cuando está sola a pH 5, en 5,5 minutos, la mitad del fármaco se ha degradado.
Cuando digo la mitad del fármaco, me refiero a la mitad de la cantidad que está disuelta, no a la mitad de una molécula. Si tenemos un gramo, quiere decir que en 5,5 minutos vamos a tener medio gramo. ¿Por qué? Porque es el tiempo de vida media. El otro medio gramo se va a ver hidrolizado por autohidrólisis. Se rompe debido al ataque del oxígeno. Pero si ustedes le colocan un amino, el tiempo de vida media aumenta exponencialmente a 660 minutos, o sea, la molécula se vuelve mucho más resistente a la degradación en medio ácido por autohidrólisis. Esto está tomado a 25 grados Celsius, a 30 o 36 grados Celsius, perdón. Obviamente este tiempo debería, ¿qué creen ustedes? A ver, miren, esto fue calculado en un experimento a 25 grados Celsius, a temperatura corporal de 36,5. ¿Qué creen ustedes? ¿Este tiempo de 660 debería ser mayor o menor? Ese tipo de cosas ya es las que ustedes tienen que pensar, son las preguntas de aplicación. Ok, muy bien, el tiempo va a ser menor, porque va a haber mayor temperatura y por lo tanto mayor tasa de movilidad molecular, mayor probabilidad de reacción, así que sí, a 36,5 grados ese tiempo de vida media, lógicamente que va a disminuir un poco. Tal vez disminuirá unos 500 minutos o algo así. Bien, dentro de las penicilinas estables en medio ácidos, ya mencionamos la aminopenicilina, que tiene nitrógeno en la estructura, las penicilinas de espectro reducido, algunas como la fenoximetilpenicilina, ya vamos a mostrar las estructuras, profármacos de ampicilina, de la misma ampicilina que está acá, se pueden hacer profármacos, como ya vamos a mostrar, destacándose dentro de ellas la primera, que se llama vacampicilina, o bien una familia química totalmente distinta que se llama isoxazolilpenicilinas. En esta primera imagen ya tenemos la familia de las penicilinas oxigenadas. ¿Qué significa oxigenadas? Oxigenadas en la cadena que está conectada directamente a la posición 6. Nótese que en los tres casos, tanto en fenoximetilpenicilina, fenetilcilina, propicilina, en los tres casos, lo que tenemos acá es un anillo de benceno con un oxígeno. Un anillo de benceno con un oxígeno. O sea, una función fenoxi. Como el oxígeno está en resonancia con el benceno, ¿qué densidad de carga va a haber sobre él? ¿Positiva o negativa? ¿Qué creen ustedes? Excelente, densidad de carga positiva. Por lo tanto, este oxígeno se va a transformar en un electroatractor. En los tres casos, el oxígeno está actuando como un potente electroatractor, porque sobre todo quedó positivo por resonancia, y por lo tanto, de esa manera también le quita nucleofilia, le quita nucleofilia al oxígeno de la amida de la vena lateral. ¿Ok? Perfecto, entonces estas penicilinas estables en medio ácidos lo consiguen de esta manera gracias al oxígeno de tipo fenol. Bien, entonces el grupo electroatractor que se menciona aquí mismo en el párrafo abajo correspondería al oxígeno fenóxido. Y ahí tenemos otro elemento estructural que también llama la atención. En el caso de fenetilcilina y propicilina, no así en el primer caso, hay un pequeño agregado. Acá tenemos un metil y en este otro caso tenemos un etil. Unas pequeñas cadenitas. ¿Qué fin ya tendrán esas pequeñas cadenas? Nótese que ni siquiera perdimos el tiempo haciendo mención de la estereoquímica en estos carbonos. En el carbono de la fenetilcilina, acá hay un centro quiral. En el de la propicilina también. Por lo tanto, hay estereoquímica. Pero la verdad es que poco importa esa estereoquímica para lo que vamos a explicar. Sin embargo, puede haber acá un pequeño metil o puede haber un etil. Ya, esos grupos adicionales están generando impedimento estérico, están generando un
cambio conformacional dentro de la estructura. De hecho, creo que se ve mejor en la siguiente. Pensé que no. Estos grupos lo que hacen es generar una conformación tal en que el benceno y el mismo grupo, ya sea el metil o el etil, obstaculizan en el espacio tridimensional el ingreso de la enzima beta-lactamasa. Entonces, estos grupos generan conformaciones estereoespaciales de toda esta cadena que tenemos acá. Recuerden que las moléculas no son planas. Generan una conformación tal que impide que la beta-lactamasa pueda entrar fácilmente y romper el enlace beta-lactámico. Así que también tiene una razón de ser estas dos adiciones alquílicas, porque desde el punto de vista electrónico no son favorables, porque por efecto inductivo donan carga al oxígeno, pero desde el punto de vista estérico, sobre todo segunda, obstaculizan bastante bien el acceso de la enzima a el enlace beta-lactámico, pero no ellos per se, sino porque generan una conformación tal del anillo voluminoso, que es el anillo de benceno, obstaculizando en parte el acceso al enlace beta-lactámico. Bien, aquí están las informaciones de dosis, ya eso como dato adicional para ustedes. Y llegamos acá a penicilinas resistentes a penicilinasas, o sea, penicilinas resistentes a las enzimas que abren el enlace beta-lactámico, y con esto vamos a terminar por hoy día, queda muy poquito, y mencionar las que están acá, tenemos meticilina, nafacilina, oxacilina, cloxacilina, dicloxacilina, flucloxacilina. De todas estas, destacaríamos el hecho de que la primera es la que se administra por vía parenteral de manera exclusiva, la meticilina, y todas las demás se pueden administrar de manera combinada, ya sea por vía oral o por vía parenteral, o sea, además son resistentes a la vía oral, excepto la primera, ya meticilina. Bien, ¿cómo la enzima, desde el punto de vista del mecanismo, abre el anillo beta-lactámico? Lo hace mediante una serina. La beta-lactamasa, con un oxígeno nucleofílico de serina, se une al carbono carbonílico abriendo el anillo beta-lactámico a través de este intermediario de cuatro miembros. Y de esa manera tenemos entonces que el anillo se ha abierto y posterior a la hidrólisis con agua, la molécula se libera y la enzima queda regenerada. Entonces, uno de los problemas adicionales es que esto no es una enzima para una molécula. No, la enzima lamentablemente se regeneró. Por lo tanto, esta misma enzima va a seguir destruyendo más antibiótico que vaya llegando a la bacteria. Así que muy pocas enzimas pueden degradar muchas moléculas de antibiótico. Entonces la pregunta es, ¿cómo solucionamos eso? Por algo que ya les acabo de mencionar, para impedir que nuestra enzima de tipo beta-lactamasa rompa el enlace beta-lactámico, vamos a adicionar en la cadena un grupo que sea voluminoso o que conformacionalmente doble en el espacio de tal manera de tapar un poco esta zona de acá abajo. Eso es lo que uno busca. Y eso se ha estudiado ya muchísimo y se ha mostrado que funciona muy bien con anillos de benceno directamente conectados al carbonilo y sustituyentes en la posición orto. Ejemplo, meticilina que se muestra acá. La meticilina viene de metoxi. Nótese que aquí en la posición orto tenemos dos grupos metoxi y esos grupos ejercen un fuerte impedimento estérico, cubren, por así decirlo, de alguna manera, esta posición de acá, haciéndole más difícil que entre la meticilina. Uno de los problemas, sin embargo, que tiene es que es 50 veces menos activa que la penicilina G. No importa que sea menos activa, simplemente damos más dosis, lo importante es que sobrevive al ataque de la beta-lactamasa. ¿Ok? Bien, la próxima semana entonces terminamos con los otros pequeños tópicos que nos resta de esto y les subo hoy día en la tarde este material a la página web. Bien, ha sido un placer, que les vaya muy bien.